el fútbol profesional aún está en una relativa infancia aquí en Asia. Una vasta zona geográfica que se extiende por la mayoría del continente euroasiático y el Pacífico. Pero su presencia se siente cada vez más en la escena internacional y en las principales ligas de Europa. La lucha por la supremacía de la región empieza con este partido inaugural de la Liga de Campeones de Asia. Parecida tanto en el formato como en reglas a los campeonatos similares que ya conocemos alrededor del planeta fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Estamos todos listos, esto ya arrancó. Llega el pase cruzado. Sacado por Grizzo. Canales. Podrían llegar hasta la portería rival. Jordi Alba. Grizzo. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Cambio de juego. Le dio la vuelta extraordinaria a la cancha y cambió de juego. Luis Suárez. Se llama magia, señores. ¡Qué desborde! Jordi Alba. Messi. Messi. Jordi Alba. Y ahora tiene Suárez. ¡Suárez! ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? Ha tenido al defensor pegado todo el tiempo. Era muy incómodo intentar rematar con esa marca. Aún así, conectó y la pelota estuvo muy cerca de él. Berterame. Canales. Berterame. Gallardo. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡No bueno! La cabeza de este tipo parece un martillo. Estaba enfrente de la portería. Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición. La tenía servida y la falló. Esto está 0-0. Cortó el balón. Berterame. La ha recuperado. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo.
Despega a toda velocidad por el lado derecho. ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Milagrosamente le llega directo el balón! ¡Va al flanco del adversario! ¡Pelota a la derecha! ¡Recibe el balón! ¡Será esta la buena o no! ¡Están buscando penetrar! Intenta despejar. Están buscando penetrar. Gallardo. Pase cruzado de Gallardo. Wingham. Le engancha claramente. Han concentrado todos sus ataques desde el costado izquierdo. Ha existido mucho movimiento de balón desde esa posición. Van a tener que hacer varios ajustes. ¡Gran! ¡Así se juega, señores! ¡Un señor gol! Y es el turno del Monterrey para encabezar el marcador. Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. Contra de Monterrey. Volvemos con el marcador 1-0. Este gol les quita presión. Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir. Ya se ha jugado media hora. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. 1-0 el marcador. Un peligro que por fortuna no pasó a mayores. ¡Messi! Y aquí viene el centro. Ya despejaron el peligro. Y la ganan de vuelta. Wingham. Al flanco del adversario. El balón va hacia el otro lado. Bueno, por vaya descuido. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Messi. Jugaron un poco retrasado. Gallardo. Berterame. Y ahí va una pelota larga. Wingham. Se emplea a fondo en el costado. Canales. Y va para adelante. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? La mete por ahí. Y cuidado. Impresionante disparo. Muy cerca. Y ese es el último tiro de esta primera parte. Han desplegado un fútbol maravilloso. Defensivo, directo y van por delante en el marcador. Lo que es seguro es que esto les va a gustar a sus aficionados. Deben estar muy motivados los jugadores para este segundo tiempo porque la diferencia solo es de un gol. Hacia el segundo tiempo. Monterrey está haciendo bien las cosas y creo que el equipo puede meter al acelerador y aumentar su ventaja. No hace falta un gran esfuerzo, pero convendría intentar irse más arriba en el marcador sin descuidar, por supuesto, el trabajo defensivo.
Están buscando penetrar. Messi. Aprovecha el espacio abierto. Centro al medio. La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada. Con esta cantidad de jugadores dentro del área, estaba clarísimo que querían anotar sí o sí. Messi, va cortito. Jordi Alba. Tiene una gran opción de disparo. Esto terminó el disparo. ¡La clavó! ¡Es el gol que buscaba! Están de vuelta del juego. Maravillosa jugada de primera intención. La colocó exactamente donde la quería. Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados. Los equipos intercambian golpe por golpe. Parece una película de acción. La maneja en largo. Se apresura para alejar el balón. Están buscando penetrar. ¡Qué buena salida! Aparece por la derecha como por arte de magia. Sigue, es una buena oportunidad. El balón va al medio. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Un pase fuerte hacia adelante. Berterame. Esto es un placer absoluto. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. Cambio de juego hasta donde está este hombre. La juega hacia el otro lado. Espectáculo. Suárez. Gran salvador del guardameta. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol inminente. Comienza otra vez a tocar. Están buscando la salida. La retrasa el portero. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Y juegan hacia adelante. Pase despacio por arriba de todos. Salen sanos y salvos de peligro. Esta es la buena. Atención, que viene una buena jugada. Puesta piernas, pero al final nada de éxito. Al final nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a portería. Metió el pie y se la robó como un niño. Dispara al arco. Una atajada maravillosa.
Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. La patea hacia adelante. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Busca colarla. Buen despeje. Enorme despeje. Sale el balón y llega el momento de hacer cambios. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambio. ¡Esta es muy buena! Y se le concede un tiro libre. Wayngan. Messi. Cambio de juego. Abre el juego al otro lado. Ah, no, bueno, esas no se pueden perdonar. Jordi Alba. La recupera. Esta va a ser su última oportunidad. Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo. Cualquier gol se va a convertir en el ganador de este partido. Progreso aceptable por la izquierda. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. Fue fauleado y consigue el tiro libre. En profundidad a Canales. Que se apuren estos dramáticos, se está acabando el partido. ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definirlo. Canales. Jordi Alba. Jugaron un poco retrasados. Grizzo. Jordi Alba. Wayngan. Messi. Parece que esos muchachos ya no quieren saber nada del partido. Están tocando la pelota en medio campo y no se ve que vayan a aprovechar los últimos instantes de este juego. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Atención con el disparo! El árbitro finaliza lo que pudo ser la foto, una remontada perfecta, y todo culmina en empate con el silbatazo final. Los aficionados y también los jugadores estarán bastante decepcionados. Todos habrían querido empezar con el pie derecho en la competencia. Algo tendrá que decir del partido, doctor, por favor. Bien está lo que bien acaba. Y se esforzaron por conseguir.